Estamos en directo, señor Granados. ¿Va a ratificar la financiación ilegal? ¿Va a ratificar la financiación ilegal, señor Granados? Ni gafa ni nada. Que Jordi Sánchez no pot anar a la investidura perquè s'ha fet diputat de Junts pel Cap. Per Cat? Ahora me ha venido tu cara. Pero yo no tengo que convencer a la gente. Es que hay gente que sabe de fútbol y sabe que Karim es muy bueno. A mí me gusta mucho porque es un jugador que me gusta mucho. Ole. Creo que Madrid es un esfuerzo grande entre el PSG, pero yo creo que la final no la va a ganar este año. ¿Por creo qué? Que no. La va a ganar el Barça, creo. Pero te digo una cosa. Si llega el Madrid a la final contra quien sea y gana la Champions, ¿qué? Yo seré el tío más feliz del mundo. ¿Tampoco que fuera con el Barça? Porque yo he celebrado en Cardiff y en Milán como el primer madridista. Pero si fuera Madrid-Barça... Si fuera Madrid-Barça, estaría ahí. Vamos allá. Mister, sono troppo dura se dico che questa sera lo scudetto è compromesso. Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in culo per questi due motivi. Machista, 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 machista. ¿Te consideras machista? Machista no. No, no, no. No, no, no. Tú sabes que aquí se dice mucho que las mujeres conducen peor que los hombres. Ya, pero ¿cómo va? ¿A ti qué te parece? Yo no. ¿Te parece eso que puede ser verdad? Creo que sí, pero... ¡Ojame, joder! Pero... ¡Ay, nos han pillado! Usted le preguntaba a su amiga sí, que dónde me ve. Usted no me ha visto nunca. Pues yo creo que no. ¡Qué disgusto! Madrid directo, mire. ¡Ay, me da uy! ¡Lo pongo siempre! ¡Españoles en el mundo y todo eso! No, eso es otra cosa. No es otra cosa, bueno, que lo veo. Que lo veo. Lo ve, lo ve. Hoy tan y mol. I comencem els millors, amb el número 10, dues dones i un destí. Te cuento que sí. yo estuve ahí para conocer a Anastasio, pero al final no lo pude conocer. ¿Te acuerdas de mí? Soy Pepi de Cartagena. Pepi de Cartagena. Si es que Anastasio es el primer día que viene, Pepi. Es que vino otro Anastasio, creo, ¿no? Bueno, pues entonces sería otro Anastasio, es que, perdona. Sí. Pepi, ¿y qué te parece este Anastasio? Porque al otro Anastasio... Ay, pues yo... Mira, me parece que la mujer que le he puesto puede ser su madre, pobre tica. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Qué puede no lo he entendido. Madre, la mujer que le he puesto puede ser su madre. No, pero a ver, una cosa, María Luisa... Esta mujer es muy mayor. Que es muy mayor. Pero que va a ser muy mayor. A lo mejor lo mayor usted, señora. Esto es el Bronx. José Alfonso Pérez sigue sin parar de nevar ahí. ¿Cuántos años lleva tu tieso? Prácticamente no se puede ni hablar porque estamos a un grado bajo cero. En Baños y Mendigo todavía hay gente que tiene ganas de divertirse. Sí, hay gente que se aburre. Nieve y viento, Adrián Cordero, que tú estás sufriendo ya en primera persona. ¿Y qué se espera para las próximas horas? Pues nos espera más frío, pero sobre todo... Pero no puedo hablar bien, estoy congelado en la cara. Más tieso que la mojama. Bueno, ahí ven a Jesús y ya vemos en el intercambio de imagen a Raquel, que está totalmente entumecida y encogidita. La pobre, qué penica me dan. Me dan una pena la que les queda hoy. Mírala, mírala, mírala. Sigue, sigue, no, si es que la veo tan animada. Ya sé que no me oye la pobre, pero ¿cómo aguanta? La puedo tener ahí media hora más. Bomba ciclónica, un fenómeno con bajas temperaturas y nevadas que ya empieza a notarse. Hay cientos de vuelos cancelados. Y voló. Centenares de camiones y varios autobuses quedaban atrapados por culpa de la nieve. Allí tenemos a Alberto Ramos. Alberto, ¿te vas a esquiar? ¿Cuál es la situación? Malayete. La sensación térmica es de menos 25 grados bajo cero, menos 25 bajos, bajos, bajo... ¡Habrás a jugar! Oye, Carlos, bueno, ponte un gorro, corazón. Carlos, de todos modos, los patinajes... Ni caso. Dime. Que te han caído encima 20 años. Dime, Inés, dinos. Que te han caído encima por lo menos 20 años en un minuto. De nieve, de nieve. Míralo, ese pelo blanco, ¿lo ves? Sí. Ponte un gorro. Sí, sí, como George Clooney. Se está congelando a ojos vista. Te estás congelando en directo. Se está convirtiendo en un muñeco de nieve. Esto ya tiene guasa. Se me están congelando las pestañas. No puedo ni hablar.
Muchísimas gracias, Rebeca. Exacto, te damos el fin de semana libre. Sábado y domingo puedes descansar. Bueno, algo es algo. En novena posició, el que fa l'addicció al cafè. La cafetería, que es verdad que a esa hora había mucha gente, nos hemos puesto, como debe ser, como Dios manda, en la cola, sí, sí, esperando, y de repente llega una compañera, ¿no?, y dice, ¿me podéis dejar colarme que tengo una reunión? Y ha sido un me podéis retórico, porque se ha metido, sí, o sea, sí, se ha metido, ya daba por hecho dos cafés. Sí. ¡Quina jeta! Se ha metido, ha cogido su café, sí, luego nos ha llegado el turno, y de repente, claro, 10 minutos después, vamos con nuestro café hacia nuestro lugar de trabajo para luego bajar. No, teníamos que grabar ya. Sí, había que grabar. Y la vemos de charleta con una amiga ahí tomándose el café. ¡De la marinera! La he mirado, pero ella ha retado un poco con la mirada. Sí. Como diciendo, os la he colado. Es decir, si no tienes esa reunión, si no la tienes, que lo parezca. ¿Qué morro tiene? Tiene un morro. Autor d'una dotzena de llibres de narrativa i incomptables articles d'opinió, el jurat en destaca la seva capacitat narrativa unida a la facilitat per copsar les fórmules populars. Flamant Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El jurat diu de vostè que ha obert el camí per molts autors perquè siguin traduïts a l'estranger. Es tan bonito. Encima te pagan por hacer las cosas que te gusten, con lo cual... També una altra de les coses que destaca és el fet d'agafar formes populars noves dintre de la literatura, en alguns casos molt tradicional. Yo quiero ir a comprar los libros a las tiendas. Lo que ocurre que lo han cerrado ya por culpa de la globalización. Gràcies per haver vingut al Telenotícies Vespre. Bona nit. Un fuerte aplauso. Presenta Atlas del Cosmos. Hace trillones y trillones y trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de siglos apareció un universo oscuro. Viatja des dels planetes més propers fins als confins de l'univers. Hasta que el dios de la luz dijo que se haga la luz. Tota la informació per descobrir el veritable espectacle del cosmos. El universo empezó a arder y arder y arder. Primer volum, el sistema solar, per només 1,95 € i al quiosc. En el número 8, la viuda que no volia ser. ¿Y de pareja me ves bien? Sí, veo que tienes marido y veo que vas a seguir con él. ¿Y por qué me veías viuda? Porque yo a él le veo con problemas de salud. De todos los modos, tú vas a ser viuda, ¿eh? A lo mejor dentro de 10 años. Qué bien, muchas gracias por la noticia. Pero que me ves a mi viuda, Maruja. Cuando te hablan, ¿entiendes bien las palabras? Ay, yo me quiero morir antes que él, no me digas eso, ¿eh? Por eso te digo que todavía no. Yo creo que unos 10, 12 años como mínimo. ¿Y tú me vas a ver, me ves a mi viuda? No, un beso, cariño mío. Ja tenim llamada. Hasta luego, Luca. La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai. La parabòlica. Jo go shoukai suru shouhin wa kochira. Dendo doriru. Mo ikkyō yoku 舐め切っちゃいたいと思います。多分すごい勢いでこう減っていくと思うんでね、雨も。まあ100倍味わえるかなと思ってね。もう勢いよく舐め切っちゃいたいと思います。おいしい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 。おい
Escuela de
Ay, se me ha olvidado, claro, la verdad. Tú no, ay, Toñín Corujo, pero que lo tenía. Y Sofía. Se me ha olvidado. Venga, ahora justo. Estoy un poquito nerviosa. Pero bueno, ¿qué hace la Guardia Imperial andando por las calles de Madrid? Pero bueno, no se ha enterado, señorita. No, llegamos tarde a Gastroletras. Me he encontrado la Guardia Imperial y me ha llamado la atención, la verdad que sí. Ah, está la Guardia Imperial. ¿De qué país? Quantes que se pentinen ses bruixes segons la cançó popular? Quan plou. Quan plou i... neva. Oh! Y esa forma de churros que tiene, bueno, nuestra forma de corazón. Pero, a ver, muchísimo. Nadie le está dando importancia a esto que dice Arancha que es un corazón. ¿Esto no son corazones? A mí me parece otra cosa. A mí me parece un pene. Yo creo que voy a elegir a Mai, que la veo más capacitada. Venga, te vas a hacer bien. O sea, ¿no te ha gustado que Alicia te escoja como jefa de taller? Es que los toros se ven mejor desde la barrera. Es como que te lava un poco las manos, como hizo el Poncio Pilate este. ¿Y? ¿Qué? Poncio Pilatos, no Pilates. Pilates es otra cosa. Inspira y expira. ¡En cara de cadena club, claro! ¡Vente para acá, Paqui! Fijaros. De repente... ¡Bum! Fijaros. ¿Se ha tirado? Mis aficiones son hacer deporte, que últimamente es... ya la edad te obliga. Y los animales. Vivo con, aparte de mi marido. En setena posició, una fada enamorada dels gossos. Desde que era pequeña me gusta el mundo de la fantasía, de las hadas. Yo quería siempre una chimenea de cuento. Me encanta, me encanta. Eragon, vamos, ven. ¿Aquí duerme el perro? Aquí es donde duermen ellos, sí. ¿En San Bernardo? Sí. ¿Y qué hace esa televisión ahí puesta? A ver. Sí, porque me gusta, cuando yo me voy, me gusta dejarles la patrulla canina puesta. Pues ahora, como todos los domingos, sesión de fotos. Voy a cambiarme. Mare de Déu. ¿La bella? ¿La bestia? Sí, en el bosque encantado. Surrealista. Te oye una canción que hace suspirar. Madre mía, cómo está la vida. Esto es lo que vienen buscando los esquiadores después de pasar todo el día arriba en la montaña. Haciendo frío, pues aquí en la llar de fuego. ¿Cómo, perdón? En la llar de fuego. Estos catalanes de la leche. Més desconfiats i incrèduls són els veïns del barri que estan trips de... Què dius? Que estan trips de... Tri, 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 tri. No me entiendo con mi propio corazón. Aquest nano no vocalitza. Con mi propio corazón. Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Además, se li veurà una pell molt més rejuvenecida. ¿Queréis intentarlo otra vez? Rejuvenecida. La actitud de estas personas que primero, bueno, han dicho, hemos pasado la noche en el calabazo. ¿Pero qué me dices? Hemos pasado la noche en el calabazo. Bueno, han pasado la noche en el calabazo. Esa mulita, ¿eh? Si buscabas al Parlament de Catalunya a Google Maps... Saratastros, salamandrius, gundipandrius... En Google Maps. Google Maps, ei! No esperem més, que tothom està molt impacient. ¿Eh? Y también impaciente, está impaciente. Impaciente. Qué bien traído, chaval. Muy bien. Compro la app de España. No, es que sois tontos, hombre. Yo creo que la primera expresión de ese movimiento, cuando los globos de reojo... ¿Pero esto qué es? Cuando los globos de reojo... Esto es oro, chata. Cuidado que el calorcito sube la testosterona. Tetas. La testosterona. Otro más. Testosterona. Qué mierda de día. Testos. No. Testos. Testos. Tampoco. Testos. No lo voy a decir. Florentino, fíchale. Ya es aquí el número 6, la católica que no calla mai. ¿Ustedes desde qué hora llevan? Nosotros desde las 5 de la mañana. Madre 5 de la mañana. De la mañana, porque donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Y donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta de nada. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Jesús, que es un nombre de virtud. Donde Jesús es nombrado, mar y quebranto que he quitado. Jesús proteja a nuestra familia, como proteja al romero. Corta, corta. Cristo en pan,
Cristo en piedra, Cristo en palo, que nos aparte de todo mal, que nos haya podido llevar a las alturas del monte, a las honduras. ¿Es muy larga la oración? Si tenemos mal de calentura, que nos cure Jesús de Medinaceli y San Buenaventura. Y si tenemos mal de quebranto, que nos cure Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un aplauso, muy bien. Hasta mañana. Avui som a les Franqueses del Vallès, a Corró d'Avall. Hem vingut a conèixer en Joan Vilalta, un hàbil de cap a peus. Bé, més de peus que de cap. Los catalanes hacen cosas. Què sap fer amb els peus? A part de caminar, es donar patades i deixar els gossos que no se m'estolvi. Caminar, coi. Agafo el nen amb els peus. Ja ho saben els dels serveis socials, això? Yo lo cojo todo con los pies. ¿Todo? Sí, se lo tiro cap a mi. Ep, ep! Mira, mira, mira. Així? La 110. Ui, 159. Mira, mira. Pim, pam. Hola, vinga. Coneix el Joan Vilalta? Mm? És un noi d'aquí, Corró d'Avall, que és capaç de creuar els dits dels peus. Què li diríeu amb aquest noi, el Joan? Nen, treballa. Sí, sí, vés-te'n, no, no. Treballa. No. Avui, no? Ah, sí, vaja, sí, sí, sí. Se va. Hola, estic buscant en Joan Vilalta. Hey! Que ets en Joan Vilalta? Em sembla que sí. El que mou els dits com ningú. Això diuen. Oh! Hey! Vols dir que no estem fent una mica l'imbècil? Sí, totalment. En Joan Vilalta. Ep. A la meva dreta, la Glòria. Soc la Glòria, sóc una fan de TV3, ho miro tot de TV3 i, pobre del que em toqui, la meva TV3. I a la meva esquerra, la Vicky. Soc de Canet i a mi va ensenyar mi mare, que el dinero i el culo no s'ensenyava a ningú. El dinero i el culo no s'ensenya a ningú. No, però l'ensenyo. Ja està, ja està. Joan, doncs, quan vulguis, pots començar. Colló, és difícil, eh? Ai, vull dir, carai. Ho saps fer d'alguna altra manera, Joan? Senyor. Molt... molt bé. Sí? Carai. És guapo. El Joan és guapo? Oh, entre pan i pan me d'un chorizo. Ai, perdoneu, se m'ha escapat. En Joan sap fer alguna cosa més que creuar els dits dels peus. Aquest any inaugurarà el Sónar amb el seu grup The Power of Corró d'Avall Fit. Què ens tocarà, Joan? El Superstition. Superstition. Nosaltres farem d'oients del Sónar. Què hem de fer? Res, és posar-se unes ulleres de sol i fer així. Vale. Per ser espectador del Sónar he vist encara un pèl massa d'activitat. Sí? Sí. Sou molt moguda, eh? Vale. I després sabrem si els peus del Joan no fan pudor, segons el jurat. Vicky. Digue'm. M'agradaria acabar amb una frase feta. La del cul, la del cul està bé. Los catalanes hacen cosas. En el número 5, la reencarnació índia de Messi. My name is Sunil Messi. I play for Barsul, India. I acaba flipant! I am good at controlling the ball. Recupera la pilota, Messi! Actually, I am fucking good at controlling the ball. Messi, Messi, que marqui, que marqui, que marqui, que marqui! Goal! I used to be ugly. But now I'm very sexy. Aquest deu em fa babejar a mi. Glòria, Vicky, ja podeu puntuar. En Joan i els seus peus flexibles han obtingut 76 punts dels 120 possibles. Vicky, tinc un dubte amb utilitat.
No sé si això que ha posat aquí és un 10 o és un no. És no, que no té cap utilitat. Ja fas bé. No està molt ben posat. Posada en escena, la Glòria... Posada en escena li ha posat un 10. Un 10. Que maca que és la Glòria. La positura. Així, assentat, mal posat... La manera. Postura. La postura, val. Correcte. Aquí a les franqueses és un localisme. Positura. No m'entraré jo que s'ha glit a passar hambre. Això com passa a la Marató. La Marató, que fa de speaker. Sí, sí, cantonada. Tinc un altaveu que em vaig comprar, me disfraço d'Eva... De raïm. De raïm. Oh, de raïm, boníssim. M'encanta la Marató. I sempre que la fan, em quedo a casa dormint. Inflo globus de raïm, i després un de negre, pel punt negre. Sí. Uf. Mira, sempre ha d'haver-hi un de podrit. Vicky. Digue'm. M'agradaria acabar amb una frase feta. La del cul. La del cul està bé. El dinero del culo no s'ensenya a ningú, no. Però ho he ensenyat més d'una vegada, per la Marató. No m'ha dit que és això. És el micro. Això és el micròfon. Oh. És el micròfon. En Joan es col·loca en 13a posició i desplaça el gat de Calaf. Ell tampoc no ha aconseguit parar els peus a l'Anna de Reus, que continua primera. Què passarà la setmana que ve? En quart lloc, una acadèmia d'idiomes especialitzada en lladres. Dos intentos de robo seguidos, el jueves y el viernes, que venían buscando. Pues, no sé, métodos de inglés, suponemos, o aprender más inglés. Estimados ladrones, como no hay nada que robar en la academia, le dejamos unos regalos de un valor inestimable para nosotros. Un catálogo de regalos de una perfumería del 2016-2017. Dos chicles, ojo, eso de los buenos. Una especie de pendiente de gran valor sentimental. Y, por supuesto, un poco de dinero, 3 céntimos, porque es lo único que tenemos en la escuela. ¡Toma! Frente a tanta motivación, la verdad, es que habría que plantearse la idea de montar un grupo con ellos por las noches, pero bueno, habría que comprobar niveles, etcétera, por supuesto. ¡Qué cachondos son! ¡Qué popurrí! Fíjate que ha venido hoy a vernos. ¡Qué maravilla! Copito de nieve. Sí. Un aplauso para ella. ¡Ay! Es más majo. Hoy no tenemos gallina. ¡Atención, amigos! ¡Hoy tenemos un gallo! He venido aquí porque se parece un montón a mi padre. Mira, papá, ¿se parece a ti o no? Mi padre es más guapo. Ha venido a vernos Florentino Fernández. ¡Atención! Entre Florentino Fernández y el de los chunguitos, un poco, ¿no? Claro, ha venido la mujer de Popeye, no sabíamos. Un aplauso para la mujer de Popeye que ha venido hoy a vernos. ¡Hala! ¡Hazlo, cariño, que quiero un hijo tuyo! ¡Claro! Que sí, que sí. Igual se ha pasado un poquito el arroz, pero bueno. Tengo que parar porque hay un señor que me está despistando. Ahora. Ahora. Me vienen despeinados y me... Empiezan a acabarse los calvos. Francisco Franco, un aplauso para él, amigos. Ahí está. No lo sé, Rick. Parece falso. A ver, ¿puedes decir, queda inaugurado este pantano? Queda inaugurado este pantano. ¡Igualito, igualito! ¡Olé tú! ¡Los bigotes, los bigotes! ¿Por qué enfocáis a ese señor? ¿Por el bigote o por la cara de foca? Pero con respeto, ¿eh? Sácate, a ver, a ver, a ver. ¡Cucú! Ojo, señoras, ¿eh? Que no dicen que es fuerte. Pero, por favor, ¿qué es eso? Es fétido, de la familia Adams. ¡Ay! ¡Ah! ¡Da más miedo todavía! ¿Pero cómo puede dar más miedo sin careta? Y arribem al número 3 y la historia de un pare exemplar. ¿Cómo se llama? Me llamo Santos. Santos. Ay, Santos. ¿Está cerca de la tele? Sí. ¿Puede usted poner Castilla-La Mancha Media? Y así le saludamos a Santos por la tele. Oía ruido de niños, sí, y de había gente una por ahí, ¿no? O la televisión. Tengo dos, si quiere usted alguno. ¿Los niños son pequeños? Sí. Sí, por las vocecillas yo digo... ¿Cómo de pequeños? La grande tiene 8 y el pequeño tiene 4. Pues verás cómo están, 14. ¿Y solo son 2? Y me sobran los 2. ¡Ay, qué bonito, por favor! ¿Deseaba usted algo? Tenemos con nosotros a Montserrat Belludo Durán. Sí, soy yo. ¿Se puede saber quién es usted? Del portal Católicos Online. Es posible que un hombre sea declarado muerto sin que aparezca su cadáver, pero si está buscando a su asesino, será mejor que empiece por buscar su cadáver. Suspicaz. Aquí se acaba la entrevista. Y recordad, es una sección muy recomendable. No me cabe duda.
apuntaos. En segona posició, el Lobo Carrasco mossega el Chiringuito. Los que hemos tirado faltas sabemos no, cómo se pega. Espera. Entonces, espérate, ahí, déjame callar. Ahí me niego. Cállate ya. Cállate, por favor. Pero no mientas. ¿Qué es eso? Tú eras un gran portero y no te voy a manchar tu carrera. Pero a mí no me digas que no he tirado faltas ni penaltis. De Barcelona no. Que no. Qué mal rollo. Tú eres un monstruo, pero del balón no sabes. No sabes. ¿Cómo no voy a saber? No sabes. El Lobo sí tiraba faltas. Vamos a hablar de fútbol. No, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Fantástico. És un griga i tothom vol parlar l'hora, no s'entén res. Schuster, Maradona, sí. Jo jamás te he visto tirar una falta por delante. Que tú no estabas conmigo, que tú no estabas en el equipo, que tú no sabes nada de mi vida. Que tú no sabes quién tiraba los penaltis en la selección. ¿Quién los tiraba? Dilo. Señor. ¿Quién los tiraba? Señor. Pot acabar molt malament. No hablo más contigo. Como sigas hablando así, no hablo más contigo. No estoy dispuesto a consentir que manches mi carrera, porque eres un mal educado. Del balón no sabes. Del balón no sabes. Sabes de parar, de parar. Fuiste un monstruo en portería. ¿No le encuentras algo nervioso? Lobo, ¿qué te pasa hoy, Lobo? Es que no quiero que me... Me está manchando la pelota. Para mí que se le fue un poco la olla. No vengo más con él. Ah, bueno. No vengo más con él. No estoy dispuesto a que manchen mi carrera. Un tipo que se ha puesto conmigo en una portería y ha ganado para España títulos y cosas. No tiene vergüenza deportiva. Es la hora de la... ¡Pasilla! Yo soy cinturón negro karateka. Fa dies que pensem en aquest dia. Fa molts anys que ens coneixem. I ja, té mita, clar. Fem festa al club. Bé. Que són moments que potser millor oblidar. No, senyor, ens ha donat un pic. Sí, perquè ell és... Yes. Ho heu pillat, no? Ei! Aquest dimecres, Laia Tudel i Francesc Garriga. Sí, sí, o no. Madre mía, cómo está la vida. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, unes banyes ben portades. Muy bien, para tener 81 años. No aparenta, 81 años. No, no aparenta, no la aparenta. Ese pasa por menos edad. Lo digo yo. ¿Por cuántos le echaría usted? ¿Algunos 75 o 75? Joven, estaba joven que mi marido tiene 73. Mira, mira lo que está diciendo. Estaba joven que su marido. ¿Quién es ese hombre? Josefa, mal lo tienes tú hoy para volver a casa. Entre que le has dicho a tu marido que te vas a venir conmigo a la manga, sí, y ahora que le estás llamando viejo... Mayor que yo, que quieres que te... Pero estás diciendo que está... más usado que yo, que quieres que diga yo. ¿Cómo que más usado? ¿Amor? Pepita, a ver, cuéntame por qué está tan usado el marido de Josefa. Porque le gusta mucho a un saltaleras. ¿Un qué? ¿Un saltaleras? Sí. ¿Qué es eso, Pepita? Que yo pues no soy Roldán y no entiendo esa palabra. Pues mira, en español el saltalera era que saltaba la lira y se iba a la casa de la vecina. ¡Uy, qué fuerte! Pero bueno, o sea, vamos a ver una cosa. ¿Ojo lo que está diciendo, Pepita? Sí, es que es así. Está hablando el marido de Josefa. Es igual. ¡Y Josefa no se inmuta! ¡Nada, hija mía! ¡Tú me has acostumbrado! ¡Que vaya cuernos que tiene! ¡Si lo sabe ella! ¡Ah, encima lo sabe! ¡Hombre! Y como, escucha, y por si alguien no lo sabía, te encargas tú de encontrarlo en la televisión. ¡Muy bien! Es que esto es para mear si me echan algo todo. Volver, despertar de este sueño a un millón de personas, el problema catalán no se resuelve. Hay un problema. Déjame terminar, mi amor. ¿Eh? Y déjame terminar, mi amor. ¡A mamarla! Que te cortes. ¿Cómo le has llamado? Le he dicho mi amor. Claro que sí, guapi. S'ha detectat un nou cementiri que al poble ja li diuen Gürtellandia. Sigue. I que està força ple. I l'europea? Hola! ¿Cómo va eso? Bien. No hay que pasar. No hay que pasar. Perdó. ¿Constipado? ¿Que te fuiste anoche de fiesta? Ya estamos con que si la abuela fuma. Vamos a cantar el mismo villancico, ¿te parece? Venga, el Navidad, Navidad, que no lo sabemos todos. ¡Acción! Res més. Que vagi bé. Fins demà i tornem puntuals quan faltin 5 minuts per la 1. Vols dir...
Per les dues. Chayanne ha tingut un accident de cotxe. Oh, oh, Dios! És horrorós. Horroroso. I com està? Perfectament, per això dic que és horrorós. I espera't, que ara no s'ha acabat. El mateix dia de l'accident sortia a la venda el nou single de Chayanne, que es diu, i no és conya, Choca Choca. Fem una petita pausa. Quan tornem, tenim el Brunor. M'estan dient que no? No! Sí, sí, ara em diuen que sí. Està entrando en la peluqueria. Ara no m'ho deia a mi. Ai, què passa? Estáis volviendo loca. Parleu entre vosaltres i quan sapigueu què ha de dir, després, quan ho sabeu, m'ho dieu a mi. Mis aficiones son hacer deporte y los animales. Vivo con, aparte de mi marido,